dijeron que hiciera el corrido para Aquiles de la Peña, me di a la tarea de buscar su historia. Me metí a Google y ahí está su historia. Y me metí muy a fondo, paso a paso, todo lo que fue haciendo. Por eso fue que escribí el corrido de Aquiles de la Peña. ¿Cuánto tiempo tardó en componerlo? Aproximadamente me aventé como unos 15 días. Yo soy un compositor que a veces los temas de amor, de desamor, los escribo más rápido, pero un corrido de historia que es nada más especialmente para esa persona es más difícil. Escribo el tema y lo voy practicando, lo voy puliendo. Cuando ya siento que ya no le puedo quitar nada, entonces ya lo dejo. Pero sí me aviento hasta unos 15 días para hacer un buen tema. En la parte de postproducción, ¿quién fue el encargado de...? No viene la persona, pero es gente de nosotros. ¿Y cuánto tiempo tardaron más o menos en postproducción y renderizado? Eso fue más o menos como un mes. Un poquito más de un mes, aproximadamente. La idea era traerla el día del aniversario y se logró el cometido. A fin de cuentas, se trabajó al 100%, si no es que un poquito más, para poder traer esta película ya terminada. Y en su opinión, creo que gustaría que cada uno respondiera, ¿qué opinan de la historia del agua envenenada? Empezando por usted. Pues sí, es un tema medio difícil. Hubo una situación aquí en Michoacán muy fuerte con un cacique y realmente pues fue una producción que mis amigos hicieron bonita. La gente de aquí se entregó totalmente, sin ser actores, y de verdad que nos atendieron siempre súper bien. El tema de esto pues creo que es interesante para este lugar y yo creo que les va a gustar mucho la filmación que se produjo. Pues se basó en la psicosis que se sembró al expresar uno de sus habitantes, que era uno de los principales ayudantes de Aquiles de la Peña, el personaje de Avelino, empezó a difundir el temor en la sociedad, diciendo que el agua había sido envenenada, que al final de cuentas mucha gente decía que sí, y la mayoría decía que sí, y la otra parte decía que no, pero fue un trabajo excelente porque la población se entregó de corazón. Como ya lo dije en una ocasión, en este pueblo de Ciudad Hidalgo hay mucho talento, mucho, mucho talento, muy, muy entregados, lo hacen de corazón, y eso hizo, yo creo que pues hasta la fecha haya habido éxito en esta producción. Y nosotros pues lo hicimos con mucho gusto, con todo el corazón, para nuestra amiga, la gran productora Claudia Ruiz, la Pantera de Michoacán. Y pues creo que gran parte del éxito que se llegue a tener en esta película es gracias a la población de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Pues sí, lo que desata, ¿no? De un rumor todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, lo que recalcaban acá mis compañeros, un gran trabajo de todos los actores, todo eso. Entonces, fue una maravillosa historia, ¿eh? Sinceramente, muy, muy buena. Ahorita la van a ver ustedes. Y es pues, todo lo que te puedo decir. Sí. Mira, yo realmente cuando leí la historia de hacer el tema de la película Agua Envenenada, que realmente el corrido yo no lo escribí que se llame Agua Envenenada. Yo el corrido se lo hice especialmente para el señor Aquiles de la Peña, llamado el cacique de aquí de Ciudad Hidalgo. Y realmente yo leí la historia que Aquiles de la Peña no era ni de aquí, de este estado. Él viene de Veracruz, leí tanto la historia que Aquiles de la Peña llegó aquí a la edad de 19 años.
y después se casó con una señora llamada Jovita, y después fue que siguió creciendo aquí, y pues ahora sí que estuvo en el proceso de cerca de 40 años, creo, aquí en el municipio, aquí en Ciudad Hidalgo, fue que, pues ahora sí que, yo sí leí todo en la historia para poder hacer el corrido, y de ahí nació el corrido. Yo, a mí nadie me dijo, oye, hazle así, o hazle por este lado, queda más bien así. Yo me basé en hechos reales, en hechos que están en la historia. Yo creo que cada vez se aprende en la vida algo, y nosotros aprendimos aquí la historia del señor Aquiles, que realmente me parece fabulosa. Entonces la gente de aquí trabajó como si fuera en esos tiempos, ¿no? Y yo considero que eso es parte de la producción, del éxito que tengamos, que tuvimos en la producción, el hecho de aprender algo, de que un rumor hizo y deshizo cosas. El señor, pues, en vida trajo muchas cosas aquí, pero hay gente que le parecía mal y otras cosas buenas, pero yo considero que esto es un aprendizaje para cada quien, que lo apliquemos en la vida propia, y yo creo que vamos a tener éxito. Pues realmente cuando yo escribí el corrido, precisamente habla de que para mucha gente se dice que Aquiles de la Peña era malo, pero realmente Aquiles de la Peña hizo cosas muy buenas aquí en este lugar. El hecho de que exista la carretera aquí, la carretera que pasa aquí nacional, fue gracias a Aquiles de la Peña, porque Aquiles de la Peña hizo compadre a Lázaro Cárdenas del Río cuando fue presidente de la República. Entonces, es una cosa tan importante para Ciudad Hidalgo, que si él no se hubiera propuesto hacer la carretera por aquí, Ciudad Hidalgo no fuera el lugar que es, porque la carretera iba a pasar por allá, por Agustitlán, me parece. Entonces es obvio que si la carretera pasara por allá, Ciudad Hidalgo no tuviera el valor que tiene. Él hizo la brecha a los azufres, trajo aquí a este pueblo, a Tuxpan, todo lo que es La Rosa, las gladiolas, hizo cosas muy buenas. Claro, después a lo mejor para muchos, mismo dicen el corrido, para muchos es muy bueno, pero para otros es malo, pues. Pero realmente un héroe de eso se trata, de que haga cosas buenas para poder crecer, y después a lo mejor el después cambian de parecer, y desgraciadamente el ser malo pues lo pagó caro, porque pues lo pagó con la muerte, imagínate. Y también recalcar que en la historia tampoco tratamos nosotros de no ofender a la gente, ¿no? A los personajes. No con ese dolo, ¿no? De decir él fue malo o fue bueno. Tratamos de llevarla como que al límite de la mitad, ¿no? Ni bueno ni malo, y no ofender pues a todo. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? La historia que ya nos había dado Claudia Ruiz, que es la productora, que es la que hizo la historia. Es la que se dedicó a hacer esto. Bueno, pues ya saben, si gustan conocer un poco más de la historia de lo que es Ciudad Hidalgo, no duden en ver la película Agua Envenenada. Que agregaran ahí que nosotros trabajamos muy a gusto y estamos muy agradecidos con la señora Claudia Ruiz, la Pantera de Michoacán, porque nos haya tomado en cuenta para hacer su idea, su trabajo. Y si el gobierno la tratara de apoyar en esas cosas, hay gente con un talento maravilloso. Realmente, seguramente, hemos trabajado en varias partes de la República, no como aquí. Si hubiera ese apoyo para hacer más,
lugares. Y buena historia. No, no más esta es la única, hay varias. No, hay varias historias. Hay varias historias fuertes. No, la verdad. Vale la pena sacar a San en la pasión. Entonces, vaya un reconocimiento para la señora Claudia Reyes. Claro, y nosotros le agradecemos mucho a la cronista porque nos tuvo con la confianza plena para que llegara a nosotros como vale, ¿sí? Porque hay muchos productores, ¿no? En este caso, nos vuelve a responsabilidad a nosotros. Y aquí estamos los resultados. Ahorita que lo vean ustedes, realmente son de nuevo, ojalá haya este apoyo para seguir trabajando. ¿Y cuántas producciones han estado o han participado? Nosotros como productores, salida de 30 a 40. ¿Cuál es como la más taquillera, la más? Son temas que cada una tiene, entonces igual no te podría decir exactamente esta es la que, porque como también he hecho, hemos hecho de barrio, historias de barrio, de cholos, de darqueto, de bruqueto, de bastantes historias que igual no sí, el señor Mario Armada, que en paz descanse, trabajó con nosotros, muy buen señor, que Dios lo tenga en su gloria. Muchos actores, nada que ver con los personajes en el cine, con la persona que era en la vida real. Y muchos como el señor Claudio, Flavio Peniche, el señor mismo de Tintujillo. Son muchos. Enumerar a todos sería imposible y también cometeríamos el pecado de omitir a varios. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de que nos dieran un permiso, quizá por ejemplo para hacer algunos efectos, algunas bombitas, no sé, no podíamos los toquines simplemente, o a la guitarra que también traemos esta lista que hacemos. De verdad vimos por lo mismo, ¿no? Estuvimos muy limitados. De verdad vimos que la señora Claudia Ruiz batalló para hacer esto. Se le cerraron algunas puertas, no le apoyaban mucho el gobierno. Finalmente pues hizo lo que tiene que ser. Felicidades para la señora Claudia Ruiz. Regresar a Michoacán con su claro, encantado. Y hasta gratis. Y yo quisiera brindarle un aplauso a la señora Claudia. Y otro aplauso a la ciudad de Hidalgo, a todos los muchachos, Claudia. A la gente muy amable, que realmente se proyectó. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estamos para servir. Vamos a sus órdenes.